La Fiscalía de la Ciudad de México pidió 52 años de prisión en contra de los imputados por el colapso de la línea 12, entre ellos el exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, por el homicidio culposo de 26 personas, así como la reparación del daño. Al cumplirse el término de la investigación complementaria, el Ministerio Público de la Fiscalía pidió esta pena para los imputados, a quienes acusan del colapso debido a fallas de origen en la construcción de la llamada Línea Dorada. El documento al que el Universal obtuvo acceso señala que los imputados no cumplieron con sus atribuciones de manera culposa desde la construcción de esta línea. La Fiscalía Capitalina sostiene incluso en la acusación las fallas de origen sin mencionar el mantenimiento que se debía dar en la administración de Florencia Serranía. El documento de 123 páginas desarrolla toda la acusación de los ministerios públicos con el desarrollo de testimoniales y periciales. La Fiscalía Capitalina deja de manifiesto también que en caso de que suceda pueda haber la suspensión anticipada del proceso cuando esto ocurra, pero hasta el momento no hay solicitud alguna por parte de los imputados.